De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, ya con nosotros el portavoz de Fuerza de Fijar, Ángel García, para hablar de ese pleno celebrado antes de anoche en el Ayuntamiento de Cijar. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y como siempre digo a todos los televidentes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Bueno, pues como hemos hecho anteriormente con los portavoces de los grupos que le han precedido en el uso de la palabra, eh, preguntarle por este nuevo curso político que, que arranca, como solemos decir, en el mes de septiembre. ¿Y con qué objetivos? A ver, para, para su formación política, señor García, para Fuerza Ciudadana, cuéntenos. Pues bueno, nada, Fernando, como todo el mundo sabe, nosotros estamos los 365 días del año y con sus 24 horas correspondientes, con lo cual nosotros no nos descansamos. Y de eso podría enseñar llamadas telefónicas sábado, domingo, de julio, de agosto, de todos los meses, porque para eso estamos, la gente nos ha votado para que la estemos continuamente, porque la, los problemas de la gente vienen un sábado, un domingo o cualquier día o cualquier mes del año, con lo cual nosotros no descansamos nunca. Uh -huh. Vamos a entrar, si le parece, en harina eh, en lo que ocurría en ese salón de plenos del Ayuntamiento de Ecija el pasado lunes. Un pleno que arrancaba minutos antes con esa audiencia vecinal y usted nos trae, por cierto, hoy se ha colocado una camiseta alusiva a esa problemática de los vecinos de Estatuto de Autonomía. Quiero que lo vean la gente. Uh -huh. Entonces, eh, nuestro a derecho ver. es un derecho público sin privada, no. Uh -huh. Una vez más, nosotros vamos a estar al lado de estas 91 familias. Esta camiseta la llevé. Fuimos los únicos fuerzas ciudades que la llevamos presente en el pleno, tanto mi compañera Mari Valle como yo y la voy a la llevar siempre hasta que se solucione el problema de la 91 no familias, tanto en clave local como en los distintos plenos que, que vayan. Ojalá, ojalá esta reivindicación de estas 91 no familias llegue a buen puerto. Pero dice una cosa hoy clara. Yo creo que si algo mí, me identifico y fuerza sijana es por ir de frente y con la verdad por delante. Estoy seguro, Fernando, porque esto huele más de que el recurso de alzada, y lo siento mucho, y se lo tengo que decir así a fin a los vecinos, va a venir desestimado. ¿Por qué? Porque ya hace muchos días, ya no hicieron el derecho de tanteo, no hicieron el derecho de retracto. Ahora 60 días, cuando lo van a decir, esto me huele a buscado. Esto me huele que una vez más, la derecha de Ecia lo ha engañado a todos y a todas, con sus portavoces correspondientes, tanto Moisés como la señora Heredia, como el señor Íñigo. Aquí dice una cosa y van y defienden al tripartito de la Junta Andalucía. Y estoy seguro, y me voy a salir con la mía a, a, a mi pesar, de que la Junta Andalucía estoy al 100%, porque conozco a los políticos de este pueblo y sobre todo a los políticos de la derecha que para mí son los más malos de toda España entera, que una vez más han engañado vilmente a estas noventa familias. Pero no importa, fuerza si ganan, va a seguir en todas las reivindicaciones. Que viene desestimado, que estoy seguro que va a venir, se hará un contencioso administrativo, como en Madrid, y a los cinco años ganaremos. Y mientras, vamos a estar en todas las cosas que hagan, como hasta ahora, eh, los vecinos. Llámese concentraciones, llámese manifestaciones, llámese acampada, que yo por mi cuenta y bajo mi punto personal, yo hacía un, una acampada, una acampada en el ayuntamiento, en el salón, y, y si fuera más personal todavía, en las casas que hayan tenido la culpa de que estas 91 familias estén en la, en la calle. Y esto no se llama escrase, esto se llama simplemente que vean donde ellos viven y donde viven las 91 familias. Con lo cual usted cree que esto al final va por la vía judicial. <laughs> Seguro. Y van a ver, que nos han engañado. <laughs> la por, los tres portavoces de la derecha y en especial la portavoz la señora Leyán está claro ella hizo una manifestación diciendo que no iban a ayudar que estaba que no perdía el tiempo con otras cosas que lo importante era estar con lo, con los vecinos se fue a, a, a Sevilla iría a tomar cervecita porque no ha hecho nada con los vecinos al revés vino con las con la secretaria de su partido a decir aquí que no estaba de acuerdo con lo del tema del derecho de retrato y que lo asumiera el ayuntamiento de vergüenza. Esto es para pedirle la dimisión una vez, dos veces, tres veces y mil veces. Y lo estoy diciendo con toda la tranquilidad del mundo. Para que después no diga que es que me ha alterado, que es que el angelillo insulta. <laughs> ¿Sabe quién insulta? Fernando, sujediles. ¿Sabe lo, cómo me llamaron en el pleno? Paletudo. ¿Sabe lo que significa paletudo? Si te vas al diccionario Canarios o, <laughs> o de la Real Academia Británica, porque Le di que lo dijo, le gusta mucho Irlanda y va mucho a Irlanda, en la Real Academia de, de, de Inglaterra significa eh, saqueta gruesa de paño negro, que lo llevaba, por cierto, un déspota como fue Fernando VII. Si nos vamos al canarismo o a Perú, paletudo significa lugar donde se dispensa helados artesanales. Este, este, por lo guapo que soy, seguramente seré, seré rico y te gustará a la gente. O lo que ellos pretenden, llamarlo el paleto, que significa persona mal educada, poco educada y con poco nivel cultural. Pues si decir las cosas en la cara significa tener poca educación, la voy a seguir teniendo. Y si hablamos de, de poco nivel cultural, me gustaría que cualquiera diga del Partido Popular decía, de toda la historia, y de toda la historia de, de España, que haya sacado el número uno en su promoción, como yo, que lo diga. Ahora, hay Seneca, como puede ser su, el casado, como se le ve ya Lobo, como puede ser Cifuentes, que en tres meses le dan una carrera. ¿Sí? Vamos, que eso está, es público, que no me lo estoy inventando yo. Yo, Fuerza Ciudadana Ángel García Gómez, el número uno en Diputación. Y si quieren, que nos haga un té cualquiera, arquitectónico, gastronómico, económico, social, de todo el mundo, de todo lo que quiere, de todos los gremios, todos los siete contra Ángel García Gómez. Fuerza cierta. Le voy a demostrar el nivel cultural. Yo lo he dicho mil veces aquí. Vamos, una tertulia. Vamos a un debate político con cualquier. Amigo. Yo no insulto. Ellos me han insultado. Ya me llamaron en su momento machista, maltratador y racista. Que yo sí le puse una demanda en condiciones y le hizo llegar. A mí, por cierto, no me ha llegado todavía ninguna demanda. Uh -huh. Y si me llegara, tampoco voy a ir, porque yo no tengo que conciliar nada, porque yo no, yo, no, he, no he insultado en mi vida. Ella sí me ha insultado varias veces. Es más, <laughs> llamándose ayer en un error de prensa, en plan despectivo, el señor Angelillo. No, Fernando, tú has hecho así. <laughs> yo a la señora Heredia la he llamado señora Heredia. Uh -huh. Nunca la he llamado sirvilla ni sirvita. No, le he llamado señora Heredia. <laughs> Angelillo, me lo dicen mis amigos. De forma cariñosa. Y esa ni es, ni será, ni lo es, amiga, amiga, nunca. Así que la que falta respeto, la que insulta, es ella y más que un edil suyo. En distintas ruedas de prensa. Por tanto, había que dejar la cosa clara. Y para terminar, mientras las 91 familias sufren, ¿tú sabes lo que hace el Partido Popular? en vez de atacarnos a todos los partidos de la izquierda, que somos los pelotas del PSOE, que nos estamos llevando los dineros cuando ella no ha presentado la nómina del Congreso ganando un millón y medio de pesetas en la historia. Que, por cierto, que cuando diga lo que gano, que diga la verdad, que yo no gano 2.500, no, que gano 2.200. Ella sí lo gana 2.500 porque le quitan el 8%. Y que diga de una vez lo que ha ganado en el Congreso, que estamos esperándolo. Yo dije que he ganado un millón y medio de pesetas. Y ha pasado seis años. Ah, claro, habrá, habrá comprado algo y no quiera decir que así lo ha sido comprado así por los dineros que ha ganado. Pues con ese dinero que ha ganado, que no ha hecho nada, que ha estado cuatro días hablando en el Congreso, que como siempre he dicho, le ha salido el minuto más que un concierto de Blue Sprinting, porque pues pague el dinero de las 91 viviendas. Pues tú sabes lo que hacen los Edines, Fernando. Cuéntemelo. Es lo vea la cámara. ¿Lo está viendo, señor Fernando? Dormir espatarrado. Otros, como, como por ejemplo, Celia Villalobos, la pillan jugando al No, no más. Es consejala del Partido Popular. Mira, me ha salido un pareado. Pues, este hombre fuerte me llamó a mí para pale, esto, para todo. Y además, con aspavientos, que se quería comer con CDR de Izquierda Unida. Y me insultó. Y fíjate, mientras 21 familia sufriendo en la calle, tres horas y medio durmiendo. Que la foto no la he echado yo. Me la han mandado, me la han reenviado. El pueblo entero lo ha visto ya, por todas las redes. Vamos, que no me lo estoy inventando. Pues durmiendo. Y eso lo que hace. La mitad de los ediles, si van, porque no van, la mitad de los ediles a, a ningún pleno, que es una vergüenza que tenga siete y no vayan ninguno, una vez dos, otra vez uno, otra vez tres, es que no cobran, porque no se metan a uh -huh. si, 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 si verdaderamente no teníamos que cobrar ninguno, yo soy el primero que me ha puesto, si no hay que cobrar una peseta, como yo está cuatro años, que no se cobre una peseta. Y ya está. Pero por lo menos si va al pleno, da la cara. No, no, 21 familias sufriendo las, calam las calamidades, las penalidades. Y, y cuando se enteren lo que yo siempre he dicho, y porque debía salir con la mía, porque tengo algo algo que yo noto, que me llega al corazón y al sentimiento, y de las políticas que yo conozco, Fernando, que llevo desde los 12 años en política, muchos años en el tema sindical, yo noto cuando alguien quiere de verdad ayudarte. Y veremos, y de eso que ojalá me equivoque, ¿eh? hombre, que bien yo, ojalá me equivoque y, y podamos pegar un zarto de alegría y estar con la familia. ...y si tengo que, poner, pues, que ponerle mil medallas... ...a la señora Heredia, de Bo y a otro se las pongo... ...pues yo lo que quiero es salvar... ...la situación, pero... Ahora, el tema, ...que usted se teme que el recurso de alzada no va a prosperar... ...y que habrá que ir a la vieja justicia... A la vieja justicia. ...por favor, entremos en materia, señor García... ...porque fíjese, son ya 10 minutos de programa... ...y estamos prácticamente consumiendo la mitad del tiempo... ...no pasará, Fernando va a pasar de Fernando... ...bueno, un poquito más, pero usted sabe que no podemos tampoco... ...pasarnos una barbaridad en cuanto al tiempo... ...del orden del día, algún tema importante... ...que quiera destacar, a ver el portavoz... ...a mí Fernando me pasa, ¿Qué para, para fuerza hacia todo lo... Todos los puntos Venga. Fueron, eh, son, son importantes. Por cierto, Fernando, es un segundo muy importante. ¿Ves que hoy te has cuenta que no he traído los papeles se ha olvidado cosilla? No se preocupe usted. Que nosotros, mientras no se solucione el problema de la 91 una vivienda y la derecha no esté con estos vecinos, no vamos a salir de todos los plenos cuando hable cualquiera de, la, de emociones cualquiera de los tres partidos de la derecha. De acuerdo, dicho queda. Del orden del día, ¿algún asunto que destacar? A ver. Pues, en principio, Fernando, que no me traiga el orden del día, José, si ¿tú lo tienes por ahí? Lo tengo. No me importaría que me preguntara cualquier punto, a mí me da igual. Eh, hay un asunto que nos parece que es importante, por ejemplo, lo ha destacado el gobierno local de la ciudad, ese punto número 4, porque pensamos que puede servir para que. Se acorten los tiempos, ¿no? En definitiva es un beneficio para el ciudadano si esto se concediera. Eh, ha dicho el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible que se solicita, de hecho lo hace el Pleno, a, a la Consejería de Cultura y Patrimonio, la delegación de esas competencias que se refieren al levantamiento de las cautelas arqueológicas. Es decir, que va un promotor, va una empresa, va un particular, tiene que solicitar esa, esa cuestión a cultura. Tarda tres o cuatro meses en concederse. Se hace la cautela arqueológica, vuelve a, a mandarse el informe a cultura. En definitiva luego la licencia de obra tarda, claro, muchísimo tiempo. Mientras que si esa cautela arqueológica se hace desde el propio ayuntamiento, ha dicho el delegado, se cortarían los tiempos. ¿Algo que añadir? ¿Algo que puntualizar? No, yo creo que no hace falta, Fernando tú mismo lo has dicho. Todo lo que sea, agiliza los procedimientos, bueno, para ella y para que los propios promotores puedan invertir. ¿Te cuentas, Fernando, que están tardando 3, cuatro años en licencia de apertura, etcétera, etcétera, Y la verdad, si tú quieres meterle mano a algo que después va a tener que esperar 3 o cuatro años, pues la verdad que es que se te quita las ganas de invertir cualquier proyecto por el bien de la ciudad, ¿no? Punto número 5. Adopción de acuerdos de financiación del remanente de tesorería para gastos generales ajustado negativo por importe de algo más de 341.000 euros y demás acuerdos contenidos en la, en, la, en la propuesta. Y creo que este sí es un tema sobre el que usted quería añadir algo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es importante. Quiero que sepa el pueblo que cuando entró Fuerza Haciana había cerca de 60 millones de euros. Aquí se llegado a tener hasta cerca de 100 millones. Y yo todavía no he visto ninguno en la cárcel, Fernando. Hablamos de deuda. Sí, pero la deuda no la vea una caja de Pandora, ni la deja un móvil, ni la deja una mesa. Sí, sí. Pero que digo que cuando usted habla de 60 millones, se refiere a 60 millones de deuda. De deuda. Y yo todavía no he visto, a Fernando, ninguno un político en la cárcel. Eh, yo siempre he dicho aquí mil veces, y lo vuelvo a repetir: que las cárceles de Suecia están vacías por falta de delincuentes, que vengan a ECIA y se llenan en cinco minutos. <laughs> ¿Saben ustedes, ECIA y ECIANA, lo que se puede hacer con 60 millones? Eh, ECIA, durante estos seis años, lo máximo que ha tenido por esta misma deuda, un máximo de un millón y medio de inversiones. A, amén de lo que ha podido sacar el ayuntamiento con las distintas administraciones, en distintos planes de empleo. <laughs> ¿Qué significa eso? Que si eso hubiéramos tenido esos 60 millones hoy. ...no había paro en desde hace muchísimos años... ...más calles arregladas... ...más polideportivos arreglados... ...mejor teatro, mejor servicio... ...mejor eh, redes de autobuses... ...etcétera, etcétera... La deuda condiciona las inversiones, está claro... Todas. ...es que estamos pagando bien no. ...es que estamos pagando todavía 18 millones... ...del antiguo hospital... ...que se hacían hasta operaciones de teta... ...pagado por los de Cijano y las de Fijana, ...pero ¿dónde vamos? ...Fernando... ...en operaciones de ...es que hemos hecho tantas operaciones... Que la paguen. Aquí el servicio público dándole unos tapas esas cosas. Que decir, si sobrar el dinero, pues estupendo. Pero ahora tenemos que pagar 18 millones. ¿Yo porque tengo que pagarle una operación de pecho para ponérselo bonito? A, o, o otra cosa. O a, a cambio de cedo. Porque tengo que yo que pagarlo. Lo decía y la decían. Ahora, otra cosa es eh, que es que hay mejores servicios de dermatología, de no sé qué, no sé cuánto. Y tenemos del dinero suficiente, estupendo, mientras más servicios pero no ha cambiado desde a 18 millones que fue con los intereses por el 20 y tanto, es que, es que el otro día terminamos después de 20 años hemos terminado de pagar el tema, hoy mismo se va a hacer otro, se va, seguramente se va a tener que hacer otra operación de torcelería para otra deuda que vino que ha venido es que hace unos días uno de 4 millones, otra vez el de la EDA es que estamos pagando increíble y políticos me lo dije otro día, que tienen los chaleres lo dicen en plan broma, lo sabéis algunos los no tendrán, porque yo lo he visto todavía le decía a Fernando, que se ha hecho, si mira, se han perdido 60 millones, se han perdido 100. Pero yo he visto, bueno, que se ha hecho un palacio, se ha hecho un teatro, se ha hecho no sé qué, y coño, pues mira, que no dan explicación. Eh? Si y aquí al revés, se han hecho obras que al final están sin hacer. Como por ejemplo los pisos de. los pisos del valle, que todavía no tenemos el esqueleto. Y ahí se iban a gastar 4 millones de euros, 600 millones de pesetas. Y pico, ¿dónde están? Por poner un pequeño ejemplo. Así podíamos decir en fin. Y esto, condiciona, ¿no? mucho no. Muchísimo, Fernando. Pues yo, digo que hay una cosa que nadie lo ha dicho todavía en estos seis años. Pero lo voy a decir yo. ¿Por qué? Porque investigo y me entero. Lo que no sé, me entero. ¿Sabe cómo se quita la problemática de todo esto? Y no hay ninguno que no sé. Se llaman préstamos de legislatura, que es legal. Préstamos de legislatura, hay que verificar. Es si decir, yo voy a, voy a pedir 20 millones de euros. Si me quedan dos años de literatura, tú tienes que pagar ese préstamo en esos dos años. Si no, ley. Que tú lo haces al empezar a la literatura, cuatro años. En los cuatro años. Pero no vale que tú se lo dejes al otro. Ahora yo, la deuda no puedo gastar hasta el año 2025. Yo te lo limpio todo, como ahora, que prácticamente ya lo que ya son 17 millones de aquí a dos años, limpio. Ahora la gente, por pues lo que sea como tú lo no has hecho nada, no te vota. Muy bien. Entra otro. Y se lo encuentra. ¡A ver! Me lo encuentro todo muy bien. Para mí. Y ahora. A llevarme todo lo que pueda, al Egipcio, a, a porque lo que yo pienso, no es lo que yo pienso, lo que piensan todos los decían y todos los españoles: si pierden dinero, ya están robando, eso es lo que dice en la calle, y muchas veces uno lo piensa también: pues de la verdad, ¿por porque no se ven a eso, venga, ¿Eh? despilfarra dinero, no pasa nada, aquí si hay dinero. Aquí ha habido, aquí, aquí ha habido Fernando, por ponerte un ejemplo, <laughs> tema del flamenco, de 100.000 euros presupuesto. Y nosotros estamos utilizando, porque yo estoy colaborando con el equipo de gobierno, por 14.000 y 15.000 euros. Y estamos teniendo prácticamente a los mismos artistas. Y tú piensas, coño, ¿por qué pasaba esto? Habría tantos intermediarios por medio, tanto cobraba un artista, mala suerte. O, o es que nosotros sabemos, esto no una mejor, porque lo que está claro que estamos siendo igual o más que anterior equipo de gobierno, con 40% menos de cuestiones. Lo que hay que hacer es ganar de trabajar, como en las ferias, lo que está haciendo, como en el tema del centro hípico, paralizado. Son cosas que no hace falta económicamente dinero, hace falta el que eh, ...trabajar por el pueblo e intentar gestionar los medios y las posibilidades que tienes, um, rentabilizarla y optimizarla lo máximo posible. Pero que está claro que no es lo mismo trabajar tú con un millón y medio de inversión que poder tener 25 por culpables que hoy están disfrutando con su pedazo carro, tomando buena, buena, buena mariscada a costa de los ciudadanos de la eh, Más asuntos del orden del día, señor García. Por ejemplo, ese plan contigo, eh, en el punto número 8, eh, se aprobaba el proyecto de renovación y rehabilitación de los firmes de determinadas calles de Esías. ¿Aquí ha habido alguna aportación de fuerzas cijanas en este punto? Hombre, evidentemente, eh, prácticamente en todo. Eh, lo que no se puede es hablar, y lo digo... El otro día tiene el pleno que es verdad que por primera vez parece que los partidos de izquierda nos estamos poniendo de acuerdo. Le ruego brevedad, por favor, señor. De, 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 de izquierda nos estamos poniendo de acuerdo eh, con respecto a la bancada de una de esas. Si algo, si algo lo distinguimos es por decir la verdad, siempre de frente con la verdad. por antes, ¿cuántas veces hemos dicho que Podemos ha hecho el tema de la caravana, el tema de las placas fotovoltaicas, y, Izquierda Unida el tema de la boleda, el tema de. Pero hombre, que lo del César, de César. Ayer vi, lo tengo que decir claramente, al señor de Podemos. Ponerse todos los sellos y de todo. ¿Qué estás hablando? Tú tienes un concejal. Es que no puedes hacer más con un concejal. Si has tenido un concejal porque lo has hecho malamente y se si quitó. Tenías dos concejales y has hecho uno por lo malamente que lo has hecho. Y no te apunta cosa cosas de nozo. Nosotros, ¿Quién, so ¿quién somos los socios preferentes? Los todos de días somos nosotros. ¿Quién es el que está metido en el centro hípico? Nosotros. ¿Quién es el que está metido en la feria? Nosotros. ¿Quién es el que está metido en el flamenco? Nosotros. ¿Quién es el que está llevando los 190% de la barriada? Nosotros. Plaza de Armas, plaza de Santa. de. de, de la 200. <laughs> Eh, la Armasara, Santa Cruz, que viene ahora el día 4 eh, se va a meter mano ya a Santa Cruz, <laughs> calle Cádiz, es decir, bueno, calle Capastá, teniendo agua, calle Rocío, calle Alhambra, <laughs> prácticamente el 90%. Los vecinos no ven en la calle, saben sí. los que trabajamos, saben lo que conseguimos. Y eso <laughs> son ahora, los proyectos. Claro, y, y dentro de esos proyectos viene el proyecto de Pinici. Vamos a cambiar, lo hemos presentado, otra cosa que nos lo aprueban es ¿eh? la reforma. Total, que ya lo vamos a presentar en proyecto, lo presentaremos el viernes, de, de las paerillas de Pinichi. No el pintado, sino todos. ¿Por qué? Porque eso es un resquicio franquismo, de fuerza franquista. Y lo vamos a quitar, eh, a no ser que eh, ya cuando vean lo que vale exactamente el, el equipo técnico del Ayuntamiento, yo valorarán... Pero, evidentemente, Fuerza Social ya está presentado el proyecto de rehabilit rehabilitación total de las paerillas de, de crisis. Aparte, otro proyecto... Que también lo voy a presentar, como es, allí en Piricín, el huerto es con hormigón estampado, se ve a toda la boleda y se pone hormigón estampado. ¿Para qué? Para evitar eh, que tienen latas, ratas, etcétera, etcétera. Al igual que la semana que viene presentamos también, Fernando, un proyecto sobre la rehabilitación de la calzada de la Zafa hacia La Paz. Uh -huh. Para que se quede aquello como un, como un campus universitario. Para que no haya escalones y allí es mucho mayor, aquello se va a quedar precioso. Y colación de eso es lo más importante. Quien propone lo de Río es Fuerza Ciana. Quien ha presentado el proyecto de, de relación Fuerza Ciená. Quien ha hecho tres mociones esto de estos tres años fuerza ciana. Por favor, que no se tiren el moco. Quien ha hecho el proyecto entero es Fuerza Cianap. Que la verdaderamente como especie, para integrar Río, especie de un campo universitario. ¿Qué significa eso? Que a la altura de, de, la, de, de la avenida. Justamente donde está la cansa, hacia abajo, va, en plan a cota cero, ha llevado como un campo universitario, porque se llama el estilo campo universitario. Si tú vas a un campo universitario, ves que están los escalones hasta abajo, como la de la Casa Blanca, eh, tú, la, la, hacia abajo, tú desde ahí, te pones con tu libro, con tu mesita, estás estudiando, estás haciendo tu ratito de, de y estás viendo el río integrado. Aparte, ha, ha, de, ha de sentado como merendero, con espacio de, de esparcimiento, de piragua que tantas veces, porque ahí está el ejemplo. ¿Quién llaman... a que haga el proyecto y lo diga a Fuerza Ciana? Uh -huh. ¿Quién llaman? El, el, el que defiende, esto... En el centro hípico, que siempre se le da a la élite del caballo a la derecha, ¿quién los defendió? Fuerza Ciana. Uh -huh. El tema de la cetrería se llama Pinula. Para ella Bregón. ¿A quién? A fuerza cijana. El tema de la toromaquia? A fuerza cijana. ¿Qué pasa con ese el tema? Que por cierto, ya que lo sacó usted a colación. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo está? ¿Cómo está realmente? Acaba de, 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 de aludir hace un ratito aquí el portavoz de, de Ciudadanos a ese a ese a ese asunto. La Plaza de Toros. Que es verdad que usted se significó, ¿no? Eh, públicamente e incluso atrevió a anunciar una fecha concreta para la celebración de algún que otro evento eh, taurino. ¿Cómo está ese tema realmente? Bueno, Fernando, yo no lo dije. Lo dijo Juan Cordón. Juan Cordón es el técnico y, y encargado de la empresa ARIS, que vino aquí, presentaron sus proyectos, como tú sabes bien, Fernando, en la Plaza de Toros, en la cual yo intervine como parte colaboradora del equipo de gobierno en el tema de la taromaquia, y dijeron que si todo, todo iba bien en los plazos, habría toro el día 28 de, de febrero. <laughs> ya tenía, ya tenían apalabrado incluso con Torero, Pablo Aguado, Roca Rey, no, no, no me acuerdo, e incluso ya tenían apalabrado para que inaugurara la Plaza La Húngara, Sonia y y Manuel Carrasco, que eh, no es mentira, que eso lo dio eh, el hombre y lo sabíamos que lo teníamos todo preparado. ¿Qué pasa? Cuando llega el tema, ya prácticamente eso, eh, viene la problemática del tema urbanístico, uh -huh. en el que había que hacer una modificación de aforo. A ver, la modificación de aforo se quedaba con 3.000 personas, 3.000 personas a ningún promotor, le interesa porque pierde dinero. Y hay que saber que un promotor no va a arreglar una palaza de todo que está en ruina, que se vendió en ruina por el Partido Popular, que va a costar 500 millones, lo decían... ¿no? ¿Para que nos gastemos otros 500? No. Hay que darle a privada y el promotor, si ve, si ve, elocuente, ver que eso puede tener unas posibilidades con un cierto aforo, me meto, me meto de lleno. Uh -huh. Pero hombre, si yo voy a gastar un millón de euros, uh -huh. aunque tú me de la para amortizar la plaza 25 años, y yo solamente voy a poder meter 2.000 o 3.000 personas y un cantante, a la mente te vale 100.000 euros, las, cuentas no, salen. Eso te las vale. cuentas no salen. Pero ¿dónde está el problema? El problema ya es, se solucionó todo eso. Y viene ya lo último, que es el último problema que hay. Que además lo no sabe. Que me da coraje que ahora digan que el día 2 hace una manifestación, por cierto, el que la presenta es uno que va en la lista de PP. Que lo que hace es por culo a las redes sociales. Pero no, es una cosa clara, yo hablo así. Si sí, lo digo por las expresiones, por favor, No, venga. Es, una, es una expresión popular. Venga. da por culo una expresión popular. ¿no? También, si quiere te digo lo que significa. Yo cuando digo una palabra es que sé lo que significa la jerga popular. Usted sabe a lo que me refiero. Exactamente. Venga, vamos. Y, y la presenta, a sabienda de nada de lo que pasa. Porque bien el tato ha querido ver la Plaza de Toro. Ha venido aquí y se lo ha explicado. Los señores Garzones que llevan la Plaza de Granada, se la ha explicado. El señor Antonio Zaya, que es el presidente de la Plaza, se lo hemos explicado. tema Pinula se lo hemos explicado. A todo el que ha querido, se le ha explicado todos los detalles. Pero lo que interesa, es, aquí no interesa a Toro ni nada, aquí lo que interesa es derribar a, 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 al PSOE y si pueden de camino, llevarse a fuerza siana. No lo van a conseguir. ¿Saben ustedes el pueblo de Juárez? Si el que os habla no estuviera en el gobierno, ni había toro en su vida. Ni había plaza de Yo, yo todo. creo que lo que interesa es no, a los no, no, ciudadanos. No, no. El tema va hacia sí, adelante, sí, sí, va sí, como sí, tiene sí, que sí. ir. Pero quiero decir, si no fuera por fuerza de adelante, la plaza con el tiempo se caería y al final, que no, que no tampoco tiene mala idea. Descubrir lo que hay el anfiteatro romano que hay Pero ahora, pero, para contestarte la pregunta directamente. Y terminamos, ¿sí? venga. Ya. La plaza la única problemática que tiene es la salida de adecuación de emergencia. ¿Por qué? Porque la plaza históricamente. Se perdió, el título de histórico se perdió. Si no se pierde, no importa. Esto es como si, por ejemplo, y pongo el ejemplo aquí de cuatro puertas, que no hay servicio, es un servicio, de digamos, de antiguo. ¿Cómo, ¿Cómo se soluciona se problema? ese problema? Pues eh, eso. Eh, ese sitio, esa ubicación, tiene un, un, un propietario. Bien. Y lo digo por nombre porque eh, eh, Pedro, el, el que llevaba el tema del agua, el de agua campiña, que es muy conocido, Pedro, es del agua, la llama todo el mundo. ¿no? Estos hermanos. Aquello lo compró Pedro. No sé ni cómo lo compró o cómo lo compró. Pero evidentemente, yo sí he tenido más de una conversación con él, donde no hace mucho tiempo pedían gastar 400.000 euros por aquí. El ayuntamiento no le va a pagar ese dinero. Antes de eso, se alegan 10.000 cosas. Antes que encima de que tiene una plaza en ruina, que yo también lo pago con el dinero del público. ¿no? Entonces, lo que se está intentando llegar, que según me dice mi delegado, posiblemente la semana que viene, o la otra, según si van las cosas bien, porque parece que han llegado un consenso y, eso, bueno, un acuerdo, en que. Eh, que le dejen un espacio del local para que puedan hacer esa salida de emergencia. Se le paga un alquiler durante un, unos años, un no acuerdo que llegue él, él y sus hermanos con el, el, el y ya está. Y a partir de ahí, ya, pasar pleno que no, que no hay nadie. Que no hay nadie. Esta, esta empresa que vino será el que coja la plaza. ...que hay otra que de, de, más mejora? Tendrá que pagar, evidentemente, el proyecto a esa empresa. ¿Qué es lo que hay? Y lo saben. Pero claro, para dar. No repite la palabra. No, Fernando. Pero para no repetir la palabra, como quieren. Ya son 27 minutos. Sí, venga. Como termina. quieren ir la tabarra, la tabarra, la tabarra. ¿no? Quieren que, porque se cree que le a alguna maldita de hagan lo que quieran. Y bueno, fíjate de dónde llega el tema, Fernando. Incluso en las ruedas de prensa que uno cuelga en el Facebook, que a lo puede ser a lo mejor de una barriada, ahí cuelgan. El tema Torino, cuelgan ahí pidiendo la plaza de Toro. Ese quiere Toro, no, señores. Ese no quiere Toro, Fernando. Querrán toros los Taurinos, como yo. Pero el 90% del dinero quiere todo, claro, quiere el lo que lo pague. A ver si lo entienden. Y en cambio, fuera así, ¿no? de día, está haciendo todos los deberes. Pero no, le, por aquí entra y por aquí le salen. Y lo saben, el coraje es que me da que lo saben, que, es que no son tontos, que es que saben cómo está la situación. ¿Qué pasa? Que estas personas que han ido allí, Fernando, ya se han callado. ¿Por qué? Porque han visto que Sergio, con toda la amabilidad del mundo, se lo ha explicado. Además, cualquier persona político en Ciudad de lo decía. Y cualquier político, segundo, es que es importante esto, me ha preguntado. Está en la calle, están allí los planos. Tú puedes entrar allí y puedes ver todos los planos como están de, de la Plaza Toro y de todos los proyectos. Pero hay que trabajar, hay que levantarse por la mañana, hay que ir a enterarse, hay que preguntar. ¿Para qué? Para cuando llegue después los plenos, estar informados y elaborar proyectos. Pero si yo voy al pleno para cobrar y encima para quedarme durmiendo, pues la verdad no, no hago nada, Fernando. Señor García, muchísimas gracias por su presencia aquí está. Muchas gracias, Fernando. Sé que se me quedan muchas cosas. Eh, en, en, en el tintero pero qué pasa y ahí te muestra una vez más que inmediatamente tiene cosa para hablar hay gente que se tiran 10 minutos porque es que no tienen nada que hablar muchas gracias gracias señor García el portavoz de Ángel el portavoz de fuerza es Ángel García Gómez eh, mañana ya será turno para el Partido Popular en primer lugar y luego para el equipo de gobierno eh, turno para el Partido Socialista a todos gracias por la atención prestada buenas noches